En el caso específico de transfiguraciones, el proceso viene de una imagen fotográfica, que, bueno, la historia realmente de la imagen, yo no estoy interesada mucho en esa historia que pueda contar la imagen. Sí me interesa visualmente que me encontraba en una situación donde documenté a este personaje sobre una silla junto con otro personaje en una escalera, y simplemente pues hice como una especie de encuadre, documenté esa situación y la voy guardando en mi cámara como una libreta de anotaciones, y comienzo a reproducir esta imagen en papel bond, de ningún modo específico, sino como una maqueta, y voy armando, se va armando pues toda esta imagen, y ahí es cuando yo comienzo a editar dentro de cada fotografía lo que visualmente me atrae, y por eso viene esa reducción que queda pues la silla. Entonces es una especie también de transfigurar y de establecer qué es una cosa y qué es la otra, qué es la fotografía, por qué está esa pintura sobre la fotografía, y cómo a su vez la fotografía y estas pinturas están dialogando, o estas pinturas realmente son unas fotografías pintadas. Digamos que en los comienzos yo hacía el sketch de una fotografía como una especie de storyboard, y luego salía a buscar la imagen, y el producto final pues era una fotografía mayoritariamente puesta en escena. Una puesta en escena fue una fotografía de ese tipo de estudio. Luego pasé a dibujar las fotografías y considerar que eran fotografías dibujadas, y por lo tanto ya estaban hechas, y las usaba y las combinaba con la pintura a modo de collage. Por último, es imposible desvincularme de la fotografía, y creo que mi mirada está pues entrenada de ese modo. Tomo las fotografías, pero no hago una impresión final, sino que elaboro una especie de maquetas con las cuales, o sobre las cuales, desarrollo todo lo que es el proceso creativo, las manipulaciones pertinentes al mismo. Yo me atrevería a decir que el tratamiento que le doy a la tela en estas últimas obras es básicamente es parecido al movimiento que se hace del papel fotográfico en una cubeta. Cuando viene apareciendo del blanco, vienen apareciendo las imágenes. Lo que yo estoy haciendo en esto, y por eso la relación con la fotografía específicamente en este excelente ensayo que ha escrito Sagrario Verdi, estoy como revelando y develando, manipulando el mismo ejercicio, solo que aquí se hace con pinceles y con pintura, o sea, con acrílico y con otros medios.